Imagínense ustedes que estamos en el año 1954. Bueno, pues una tarde, como la de hoy, en una torre mirador de la calle Isabel la Católica, había unos chavales allí y vieron un ovni, porque en aquella época fue cuando empezaron los periódicos a sacar noticias de avistamiento de ovni. Bueno, pues estos muchachos de Cádiz vieron un ovni que iba en dirección norte-sur, sobre Poniente, sobre por aquí, sobre el campo sur, a una velocidad que no podía ser un avión porque, según decían ellos, iban muy lento, con lo cual, y la era de color anaranjado y tenía una forma como de luna creciente o menguante, como media luna. Y claro, aquello fue una apoteosis en Cádiz porque ve un ovni cuando se estaban viendo en el resto del mundo, se estaban viendo ovni y que Cádiz no tuviera su ovni, no podía ser. Y entonces, pero la noticia que le habían dado era de personas que tenían credibilidad y solvencia para decir este tipo de noticias. Además, lo vieron, llamaron a sus padres y lo vieron más de cerca con unos catalejos que subieron a la azotea. Ya tenemos nuestro ovni visto en Cádiz en el año 1954. Me encuentro en la calle Cánova del Castillo. Esta calle ha recibido a lo largo de la historia de Cádiz muchísimos nombres. En concreto se llamaba Burgúa, Murguía, la calle de la Carnicería del Rey, la calle del Gitano Rico. Y es que resulta que esta ciudad, que es súper antigua, alrededor del siglo XVI... había en este ensanche de la calle Valverde con Cánova del Castillo, había una carnicería llamada Carnicería del Rey. En concreto es que por orden del rey la armada tenía que ser surtida de carne y entonces pues se centró aquí. El problema es que el matadero que se puso aquí por orden real fue muy desafortunado, porque los vecinos que estaban en la calle, y en concreto gente de casas ricas que tenían un hospital a mitad de calle, se quejaban de los malos olores. El ganado venía por la calle Cánova del Castillo o por la calle Columela, antiguamente llamada calle de la carne, espantaban a los niños, asustaban a las mujeres, y como aquí se mataba a las reses y había tripería, pues los olores eran malísimos, y en verano con el calor peor, de forma que en el hospital tenían que cerrar las ventanas, con lo que los enfermos pues empeoraban. Total, que hay una protesta generalizada, se reúne el cabildo de la ciudad y se defiende de que esto tiene que cambiar. Y en concreto pues se llega a un acuerdo de que todas las reses que están aquí pues tienen que matarse fuera en el matadero de la ciudad y ya venir muertas a ser tratadas en la esquina que era la Carnicería del Rey. Entonces, por aquí efectivamente, aunque parezca mentira, trasegaba ganado vacuno desde la calle Columela, desde Cano del Castillo, y de algunas veces que había corrida en la Plaza San Antonio, pues los toros también venían a esta carnicería. Así que en esta esquina ahora tan amable de Valverde con Cano del Castillo, en su día, ya no huele a nada, pero en su día hubo aquí una carnicería y hubo un problema que solucionar, y menos mal que se hizo a tiempo. Estamos en la calle Cánova del Castillo. Por si no lo sabéis, antiguamente se llamaba calle Murguía. Y en esta calle, pues había una casa, sigue existiendo, es el mismo número, el número 8 de la calle Cánova del Castillo, donde tiene una particularidad. Esta zona, durante el siglo XIX y principios del XX, era una zona donde había cervecerías famosas y cafeterías, una zona de donde estaba toda la vida de aquel Cádiz. Recordaréis que ahí en la Plaza de San Antonio, que tenemos a nuestra derecha, estaba la cervecería inglesa, que hacía esquina con la calle Ancha. Estaba el Café de Apolo, que está un poquito más para allá, en la otra esquina. Y aquí en estas puertas que pone A y B es donde estaba la cervecería del Comercio, otra famosa cervecería de aquí, del Cádiz Centro. Pues aquí, esta cervecería del Comercio era propiedad de un señor que se llamaba José Pino Cortés. Pero esta casa tenía una particularidad que le voy a contar ahora. Una casa que ahí lo pone, es de 1870... pero la historia que vamos a contar tuvo lugar el 1 de octubre de 1906... Ese día aquí había una animación más extraordinaria de lo normal. La cervecería estaba repleta de gente, y aquí había un montón de gente bien.
gente de cierta categoría. Y es que aquí, en el número 8 de esta calle, vivía un francés, Monsieur Félix Lyon, que fue maestro de armas de la Academia de Armas de París, nada menos. Este hombre vino a Cádiz un día, se enamoró de Cádiz, suele ocurrir que el que viene aquí después cuesta trabajo echarlo, y montó un negocio según su profesión. Montó aquí, en esta casa, en unos salones, montó una academia de esgrima. Y entonces, pues, se hizo con una buena clientela, se hizo profesor de esgrima de los oficiales de los regimientos de infantería de Cádiz y de muchos niños bien de aquella época. Y el 1 de octubre de 1906 había tanta animación porque es el día en el que solía empezar la temporada de clases. Esta academia de esgrima también se llamó la Academia de Tiradores y fue muy famosa en su tiempo. Con que el invitado de hoy, en este programa, tiene que creerse que aquí, en esta casa, en el número 8, había una academia de esgrima del maestro Félix Lyon. Juan Antonio, estamos en la biblioteca del Centro Cultural Reina Sofía. La biblioteca está llena de libros y tú consumes libros como churros. Sí. ¿Me permites que te cuente una historia de churros? ¿No va a ir de libros? No, en este caso solo de churros que alimentan el cuerpo, así como los libros alimentan el espíritu. Adelante. ¿Sabes que los churros es un producto cuyo origen no se conoce con claridad? Unos creen que el churro proviene del antiguo Egipto. Otros afirman que fueron traídos a España por los árabes. Otros afirman que son en realidad el producto de un desayuno inventado por los pastores trashumantes, en particular los que criaban ovejas churras. Sea como fuere, lo que sí es seguro es que el churro se extendió por toda España ya a comienzos del siglo XIX y de aquí pasó a toda Hispanoamérica, Portugal e incluso Francia. Aquí en Cádiz la producción de churros es conocida, es famosa, es afamada, sobre todo en la plaza, en el mercado Abastos. También hay establecimientos hosteleros que los producen, véase La Marina, el mítico Bar Stop, por un ejemplo. Están los churros finos, están los churros gordos o de papa. En Madrid tienen las porras. Los hay rellenos de dulce de leche. Jeringos. A eso iba. Y es que la denominación de churro, aunque está generalizada, cuenta con particularidades dependiendo de la ciudad en la que nos encontremos. Por ejemplo, efectivamente, como bien señalaba Juan Antonio, en la Andalucía Oriental, lo que viene siendo Córdoba, se les conoce con el nombre de jeringos. En Sevilla les llaman calentitos. En Madrid, churros de verbena. Curiosamente, y aquí viene el posible farol, en Francia al churro se le denomina de una manera muy, ¿cómo diría?, original. Porque se emplea para designarlos un término que aquí en Cádiz significa otra cosa. ¿Sabes cómo le llaman a los churros en Francia? ¿Yo? Sí. Yo sí lo sé. Ajá. ¿Tú crees que nuestros televidentes lo saben? No sé. Pues bien. Díselo. Lo están esperando. Sí. En Francia a los churros le llaman chichi. Así como suena. Así que si algún día estás por Francia y te invitan a desayunar unos chichis, no te hagas ilusiones. No. Te están invitando a churros. Hablando de churros. ¿Un café ole? Por ejemplo, o chocolate. Hablando de churros, decía yo. ¿Qué te parece si para celebrarlo vamos a mojar el churro y te invito a comer unos en La Marina? Con chocolate. Adelante, entonces, vámonos.